Bueno, creo que fue algo muy importante porque de chico, como todos los que estamos en pensión, la peleamos siempre y siempre soñamos con estar en la primera Independiente, que siempre creo que es el primer paso. Y después llegar a jugar una final internacional, tanto para nosotros como para el club, creo que era muy importante. Además, nos volvíamos a poner en un plano internacional donde las copas en este club son muy importantes. Y bueno, nerviosismo, muchas cosas que se te cruzan por la cabeza, de dónde venís y todo eso. Creo que nada, como te digo, fue algo muy lindo, algo muy especial, tanto para nosotros como para el club. Así que nada, la verdad que es muy emocionante. Bueno, Ezequiel es un tema especial. Creo que es un gran pibe que tiene una personalidad enorme, porque agarrar la pelota en ese momento, en una final con el estadio lleno, 80.000 personas, creo que hay que tener huevo para hacerlo. Y como te digo, estábamos confiados y confiamos plenamente en Ezequiel, que lo iba a meter. Y más allá, si lo erraba, lo importante es que tuvo los huevos para ir y patearlo. Y en ese momento creo que eran muchas personas ellos, y en un momento del partido sí lo empezamos a escuchar, porque creo que tuvieron un gran aliento y un gran aguante también, porque ir ahí y pararse con 80.000 personas y bancarse todo lo que se bancaron es importante. No, creo que siempre, siempre respetando al rival, respetando a todo, y nosotros hasta que no pitó el árbitro y se terminaron los 90 minutos, seguimos jugando de la misma manera que jugamos el minuto cero. Así que como te digo, por eso mismo nos terminamos llevando la copa, porque siempre hasta el minuto 90 dejamos todo dentro de la cancha. Sí, bueno, con Alan tuvimos un pasaje en reserva donde por ahí no nos iban las cosas muy bien, y por ahí estar donde estábamos en un año, 2 años, fue muy emocionante. Creo que por eso fue ese abrazo. Hasta el día de hoy, antes de los partidos, nos seguimos abrazando, porque los dos creo que venimos de muy abajo y la peleamos siempre para estar donde estamos. No, bueno, creo que fue mi primer título internacional en Independiente, y nada, va a ser muy, muy lindo recordarlo siempre, pero bueno, lamentablemente esto queda en el pasado. Creo que Independiente va a seguir ganando copas, muchas, porque se están haciendo las cosas muy bien y tiene un gran plantel y están saliendo muchos chicos inferiores donde va a dar pelea. Y nada, esto, como todo, queda en el pasado. Ahora hay que tratar de renovarse y seguir ganando cosas. Mira, nosotros lo vimos del vestuario, porque no podíamos, no teníamos lugar en el Maracaná como para verlo. Aparte, nos querían llevar a enfrente, donde estaban toda la hinchada de ellos. Por supuesto, no fuimos, porque encima teníamos la ropa del club. Entonces lo vimos del vestuario.